Central de Noticias se encuentra en calle Pellegrini, al numeral 243. Esta es la casa, propiedad del ex gobernador Jorge Pedro Busti. Aquí hay una placa que indica justamente que está el estudio jurídico. Esta es la casa familiar de él. Y lo cierto es que hoy en horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, alguien se percata de que le habían incendiado la puerta. Nosotros hablamos con vecinos que nos dijeron que dieron alerta a la policía porque había fuego en la puerta. Estamos hablando de la puerta de ingreso, una puerta de madera de gran dimensión, y que se puede observar que en uno de los costados se encuentra que está quemada. Lo cierto es que consultamos, porque en este momento vemos que hay presencia policial, pero consultando a los vecinos nos decían que antes no había, esto sucede justamente ahora, luego de que se hace esta denuncia. Es por eso que en horas de la mañana llegó hasta aquí desde la división criminalística, que han tomado huellas. También nos contaban que lo que se pudo ver eran 3 sachets de leche con papel, y es allí donde comienza el fuego y es lo que ha quedado la marca, tanto en la pared de entrada como también la marca en la madera que ha quedado dispuesta aquí en esta entrada de este domicilio de calle Pellegrini 243. Esto es lo que ha ocurrido. Algunos ya hablan de un atentado. Lo cierto es que, bueno, esto es información que estamos recabando y venimos a verificar lo que ocurría, y con este panorama nos encontramos con la puerta quemada en uno de los costados y con el testimonio de los vecinos, que si bien no quisieron hablar ante las cámaras, pero nos contaron qué es lo que había sucedido en horas de la mañana.